Investigación y difusión de la danza mexicana, Asociación Civil, Delegación Nuevo León, presenta. Estamos aquí con uno de los personajes muy importantes de la primera danza de San Juan de los Lagos, don Crescenciano Alonso Tapia. Gran precursor de la danza de Matachines. Sí, señor. Iniciamos. De un señor que se llamaba Demetrio Guardiola. Eso fue como al 51 más o menos. Y de ahí, pues me gustó y mi hermano pues ya andaba ahí, mi hermano, el más chiquillo, se llamaba Guadalupe Alonso, fallecido, que fue descanso. Y él andaba con el señor don Demetrio Guardiola. Entonces, yo le dije que cómo le hacían, pues yo no, ya no me acordaba. Y me dijo, si quieres, vamos, ahí donde se. Él ensayaba en el Nogalar. Y yo le pregunté al señor que si me daba permiso de entrar. A ver si, pues, a don Demetrio. Don Demetrio Guardiola. Demetrio Guardiola. ¿Cómo bailaban? ¿Cómo bailaban? Bailaban pura pisada loca. Pisada loca. Con zapatos. Bueno, ensayé y ya de ahí pues empecé a bailar, pero pura pisada loca. Con zapatos. Así bailé con él como 4 años, 5 años con él. ¿Pero ahí iba un monarca adelante que marcaba la pisada o cómo era? ¿Cómo? ¿Cómo marcaban la pisada? No, pues él era el monarca. Él era el monarca, el jefe. Él andaba en el medio, había dos capitanes. Él empezaba la pisada a bailar. Y empezaba a bailar y ya empezaba la pisada él y luego ya después empezábamos toda la cuadrilla. ¿Y de ahí? No, pues ya. Ahí fue, me encarrilé allí y pues cada que bailaba él me avisaba, vamos a bailar. Entonces, pues como yo tenía poco de entrar, yo empecé desde el penúltimo, porque el señor Demetrio Guardiola tenía en su danza 4 capitanes, 2 de adelante y 2 de atrás. Y él era monarca. Entonces él tenía su disciplina que el que iba entrando iba desde el penúltimo, adelante de los 2 capitanes de atrás. Y como ibas desarrollando, te ibas avanzando. ¿De lugar? Entonces entró también, pues puede que haya entrado un poquito después que yo, un muchacho también que estaba también chavo de la misma edad que la mía, ¿verdad? Yo tenía como 19 años. Entonces, ese muchacho, yo lo conocí por Pepillo. Se llamaba José de la Rosa y empezamos los dos. Nos pusieron en pareja y pues de ahí empezamos, ¿verdad? Y pues como algo nos movíamos más o menos. Entonces, el señor don Demetrio veía que pues, jalábamos, ¿verdad? Y nos cambió más para adelante. Así estuvo pasando el tiempo. Como cerca de un año llegamos al capitán. Tumbamos al capitán que tenían 20 años bailando con él. Y nosotros en un año lo desplazamos. Gracias a Dios. Lo digo con mucho orgullo. Porque así fue.
el señor José de la Rosa y yo, que en paz descansé. Después fue mi compadre. Así pasó, ¿verdad? Y estuvimos con él y pues bailamos en diciembre. Él casi nunca metía peregrinación, nomás bailaba el día 11 y el día 12. El día 12 en la noche y el día 12 a las 3, 4 de la tarde empezamos a bailar. Entonces en ese tiempo era la iglesia viejita del santuario igual, de este lado. Y en ese tiempo había una banqueta bien alta ahí en la frente de la iglesia. Ahí tenía marcados, porque había otra danza también muy buena, muy grande, la danza de señor Carrión. Entonces, cuando el día 11, para el día 11 ya tenían sus lugares ahí nomás ellos dos, no me acuerdo. Y aquel lado, para el lado poniente, es para allá, ¿verdad? Y el oriente, en la puerta estaba marcado con letras de antes. Danza, primera danza franciscana de Demetrio Guardiola. Enseguida era, de aquel lado era danza guadalupana del señor José Carrión. Se llama así. La danza guadalupana, que era la más grande que había en la tendencia. ¿Y se acuerda más o menos los inicios de la danza de don José Carrión? No, porque más o menos creo yo que él haya empezado en 1900 y pues póngale unos 10 años, 1910. Bueno, es que murió el señor Carrión, que era el jefe de la danza, y entonces la agarró el señor Aquilano. Entonces él siguió con la danza, pero ya no duró muchos años. Cuando duró muchos años, como 10 años. ¿Y bailaban igual la pisada loca? Pura pisada. Es que aquí se bailaba pura pisada loca. Pura todo, con zapatos. Aquí no había guaraches. ¿El estandarte? Este es mi estandarte que me entregó el padre. Le decía. Me dijo el padre. Aquí tienes el estandarte, me lo dio con todo y su base. Lo vas a honrar. Y sí, padre, escucha lo bonito. Este estandarte ha de tener como 70 años, porque ya tenía en la iglesia. Más de tiempo. Entonces él me lo dio, dijo, aquí lo tienes el estandarte. Pues fue más o menos como en el 55. Como en 1955. Y pues seguimos con la danza, oiga, pero bailábamos con zapatos. Así duré como unos 4 o 5 años. Le dijo, oiga, señor, ¿de quién es la dancita? Le dije, es mía, señor, yo soy cariño. Yo dije, ando. ¿Y por qué bailan así? Me dijo el señor. ¿Y por qué bailan así? Le digo, ¿por qué, oiga? Le digo, pues sí, ¿por qué bailan así? Le digo, pues es que así se usa aquí, oiga. Así se usa aquí. Dijo, ¿y con zapatos, oiga? ¿Por qué bailan con zapatos? Le digo, no, pues así se usa aquí. ¿Usted conoce a alguna otra danzita, o qué? Dijo, sí, yo soy de por ahí en una parte de San Luis. Pero allá bailamos con guarachos. Con guaraches, dijo, sí, con guaraches de tres agujeros. Aquí todas las danzas bailábamos con zapatos. Me dijo, oiga, ¿no quiere cambiarle el modo? Le dije, pues oiga, pues no sé, oiga, le digo, ¿cómo cambiar? Dijo, sí, para que ya no bailen con zapatos, que bailen con guaraches. Él me dijo, se baila más a gusto. Y luego me dice, ¿y por qué bailan así con esas nagüillas? Dijo, no, oiga, aquí se usa. Es que las nagüillas, aquí anteriormente era el carrizo y colorín. Pues
que así sí. Yo lo digo porque cuando yo entré con el maestro Guardiola, que fue el profe, mi compadre, bailábamos con, así con esas novillas, y luego él nos llevaba allá por el cerro las mitras a traer colorín. Y lo agujerábamos con una lena y luego era lo que le poníamos al carrizo. Porque anteriormente era carrizo, ahora se usa popote. Nosotros lo usamos primero también. Pues ahí tiene de qué, me dijo el señor. Pues es que ahí tengo un guarachito de aquí que se le dije. No vive por aquí, ¿sabe qué? Le dijo, sí, sí. Yo viví aquí en la Prieta de Olivo, a 2 cuadras de aquí. Y dije, sí, señor, yo me voy por Prieta de Olivo. Dijo, ¿no quiere que el domingo le lleve una muestra, señor? No, sí, cómo no, de ver si usted quiere, sí. Y luego ya se presentó el mire, yo me llamo Ricardo Salcedo. Soy de por allá de un ranchito de San Luis Potosí. Una nahuilla con estambre de mota de estambre, no como las que usábamos ahí, ni como las que se usan ahora. Bueno, sí, se usa, varias gente la usan, pero con cascabel y que saben qué, ahora. ¿Por qué? Porque no. Se me hace que se le hace mucho trabajo hacer moto. Entonces, quedó diciendo, digo, mire, esta es la novillita que traigo. Una novillita de tela cabeza de indio. En aquellos años así se llamaba. Con un poquito de sabor, no sé. Pero traía 3 colores de mota. Abajo. Anteriormente nomás traíamos de la nahuilla una tira nomás cortada. Digo, y mire cómo es. Cada carrizo que traía su pajuelo. Dijo, esto se llama pajuela, señor. Grande. Y mire, da una en cada carrizo. Oye, pues se veía bonita, oiga. Sí, pues él tiene que. El señor llegó con su novilla y nos gustó. Sí, pues. Todos querían sus novillas con su guarache. ¿Cuándo me va a traer trabajo? A noviembre. Todos. Entonces el señor me dijo, mire, señor, yo también toco el tambor. Sí, de veras, sí. ¿Os vengas a tocar con nosotros? Dijo, sí, claro que sí. Ya se le tener su nahuilla con todo su guarache. No, ¿qué le pasa, señor? La danza se veía bastante diferente. Oiga, pues, no, pues. Con guaraches, pero entonces eran guaraches de baqueta con baqueta. No había láminas como después se usó. Las láminas parece que las sacó, no parece, sino que las sacó Juan Cortos. Pero a lo que le estoy platicando, pues ahí tiene que. Pues el señor ya la siguiente semana pudo tocar con nosotros. ¡Qué tambor! Entonces Lupe, mi hermano, hacía apenas sus pininos con el violín. Apenas empezaba a tocar él. Yo tengo el santo reino en mis manos. No, pues él tiene que. Bailamos todo en noviembre y una parte de diciembre y un día de diciembre. Yo tenía un compromiso para el 25 de diciembre en la Colonia Estrella, ahí en Galicia, la Colitera, 25 de diciembre. Entonces yo le dije a este señor, a don Ricardo Chapter, le dije, vamos a bailar el 25, lo necesito a las 8:30 de la mañana. ¿Está bien? Entonces él me dijo,
fue como un viernes, un jueves. Me dijo, le voy a presentar a un señor que viene también de allá, de San Luis, y también sabe unos sonecitos. Dijo, no, está bien, señor. Dijo, lo voy a llevar allá, porque está bueno. Estábamos descansando cuando llega el señor, con el jefe de ser, con un señor alto, con su sombrerote tejano y su coordinado, señor alto de cabo. Luego ya me habla don Micael, el chavo. Le presento a este señor. Él se hace unos sonecitos ahí de la danza. Y a ver si usted quiere que lo salga. Luego ya me preguntó, mire, le digo, yo me llamo Chama Alonso. Y aquí se puse, mande la silla aquí, esa. Digo, yo me llamo Antonio Berzal. Soy del Peñón Blanco San Luis. Daba mucho gusto, ¿no? Y le dije, pues, sé unos cuantos sonecitos, señor. Sé unos cuantos sonecitos, si usted gustó. Que venía a pensar. Es que dice, sí, yo sé unos sonecitos ahí. Si quiere, se lo puedo llegar. Bendito sea. Si quiere, se lo puedo llegar. Y luego ya le dije, a ver, déjeme su camino. Bueno, empieza a tocar. Y cuando se cree que empezó a tocar la voz, lo entrenaba. Y luego, mire, va así, empezó a tocar y luego así, en esta pisada va así. Y nos dijo la última, que era la... No, hombre, se me hace chorro. Esta es la golondrina. Porque yo era el jefe de la alta de segundo lugar. Conmigo se presentó el primer señor que se llamaba Ricardo Cortés. Y un 25 de diciembre me presentó el señor Antonio Becerra. Que no ha habido nadie mejor que ellos. Y son los seres de aquí que vinieron a reformar las danzas del sol. Porque si no nosotros estuviéramos todavía ahí con nuestro espacio ahí de... Ellos me enseñaron a mí mi danza. Nos ensayó Antonio Becerra, don Ricardo Salcea, me tocó el tambor, varios tiempos, y esto lo digo todo. Miren, aquí, la danza de San Juan sacó a los primeros guaraches, sacó las primeras nahuillas con mota y los primeros sones. Que hubo y que se baila actualmente. ¿La danza es por devoción? ¿Tiene algo de religiosidad? Dígame usted. Oiga, es algo, hay que ver, ¿verdad? Va de gusto a gusto, de pensamiento a pensamiento. Yo, en mi persona, yo la danza siempre la traje por devoción. Yo entro mi tiempo que yo ando con mi danza, yo no cobré un 5. Lo que sí cobraba por los músicos, porque los músicos en sí, todo el tiempo se han cobrado. Pero yo de danza, yo nunca cobré un 5. Inclusive hubo mucho tiempo que bailábamos desde la mañana hasta en la tarde. Entonces, entonces por devoción, nació por devoción. Sí, porque a usted le nacía, señor, y a todos. Por manda, por...
Pues no sería por promesas, bueno, era muchas por promesas y muchas porque a usted le gustaba. Pero, pues yo por todo mi tiempo que yo traigo la danza, yo siempre la sé por devoción. Otra cosa, déjeme decir. Yo le digo de Lupe que tocó conmigo con 50 años, la mejor vara del norte. La mejor, así es. ¿Ok? Es la mejor vara del norte, ningún se aparte de la serra. Nadie más.